encontramos una semana más Coral Pairo TV en blanco y negro con la doctora Mayra Jolie. El reporte del tiempo, no hay sábado sin sol ni domingo sin resplandor, señores, pero es estos días ha llovido perro con gato. ¿Y cómo te das cuenta? Contra, salgo al garaje hoy, esto está lleno de agua. Yo, ¿pero qué pasó? ¿Dónde se metió toda esa agua? Yo empiezo, saca agua, con una escoba hasta que dije, no, déjame dejar eso así, lo hacemos otro día antes de ir a la iglesia, el domingo, una cosa así. Pero señores, la situación que tenemos el día de hoy, ay, señores, esto está maldito, señores, lo que está pasando. Bueno, el día de hoy, no le voy a dar ninguna nota luctuosa porque, ok, vamos a dar la nota luctuosa. Mira, la nota luctuosa, y no es una nota luctuosa, es prácticamente una nota de alegría. Señores, un embajador iraní en el Líbano, se le explotó un beeper encima, un pager, ¿ok? Y se fue para el otro mundo. En un plan, una estrategia brillante de Israel, señores, una estrategia de Israel que les voy a decir cómo Israel acabó como una balsa de miembros del Hezbollah. Ay, señores, miren lo que está pasando. Aparentemente, esto es como una película, de esa película de espionaje y qué tal, pero de las buenas. Aparentemente, todo comenzó, le estoy hablando a vuelo de pájaro, todo comenzó porque esta gente, los terroristas de Hezbollah, se están dando cuenta de que están siendo como seguidos, rastreados a través de los teléfonos, ¿verdad? Entonces dijeron, no, vamos a hacer una cosa. Y eso no fue cosa de una semana y de cuatro días, eso fue un plan trazado de tiempo. Vamos a hacer una cosa, no vamos a usar teléfonos celulares porque nos pueden rastrear. Vamos a usar ahora pagers, que son los beepers, los famosos beepers de antes, y los walkie-talkies. ¿Correcto? O sea, entonces ellos arman a toda su milicia, que nosotros no sabemos quiénes son los militantes de Hezbollah porque son una organización terrorista. Arman a toda su gente con walkie-talkies y con pagers. Mi amor, Israel, tú sabes, te va a decir, Netanyahu te va a decir, no fuimos nosotros, pero explotaron todos estos terroristas, estos Hezbollah, explotaron individualmente con los pagers. Entonces, después que ellos se armó el titingó, y entonces ahora no vamos a usar los pages, vamos a usar los walkie-talkie, ¡boom! Explotan los walkie-talkie también. Ustedes saben, ustedes han visto, sienten la brillantez de esa estrategia. Miren lo que pasa. Parece que cuando tiene que haber un infiltrado, un soplón, una cosa, porque todo, imagínate que salieron de todos los celulares y ahora traen todo ese equipo de pages y walkie-talkies. Pero ya esos pagers y walkie-talkies ya venían calientes, ya venían armados, ya venían todo en alambrados. De tal manera que cuando se los distribuyeron a todos los miembros de Hezbollah, fueron explotando individualmente uno con otro. Brillante. Ahora le digo, en esta nota luctuosa, que es una nota de alegría, que este embajador de Irán, en el Líbano, ¿qué hacía él con un pager de esos pagers que tenían los militantes de Hezbollah? ¿Tú ves cómo se le ve el hueso al muslo? Así mismo, mi hijo. Entonces ahora hay un titingó de que van a represalia y porque la guerra y porque la que sé yo cuánto. Miren, señores, Israel está librando una batalla excelente, excelente, él solito, porque los Estados Unidos, tú sabes lo que están haciendo, las liebres desquiciadas del Partido Demócrata, queriendo restarle a Israel para que no pueda defenderse. Por un lado, quiere que Israel detenga, no más guerra, ay, porque está matando gente, está matando civiles, sí. Y por el otro lado, ahí viene Zelensky a reunirse a finales de septiembre, Zelensky a reunirse con Joe Robinette Biden y después se va a reunir con Kamala Harris separadamente, Kamala Harris, o sea, a veces se me sale, le digo Kamala Harris, pero es Kamala Harris, se va a reunir con ella separadamente. ¿A qué viene Zelensky? Siguiendo buscando su jama, buscando más billetes, mientras se están haciendo multimillonarios todos ellos, haciendo creer, mira, es para pelear la guerra, es mentira.
Ahora se están dando cuenta que Donald Trump va para la Casa Blanca y cuando vaya Donald Trump para la Casa Blanca, se le acabó, le van a cortar el agua y la luz. Señores, vamos a una pausa, nuestra primera pausa del día de hoy. Enseguida regresamos. Y otra cosa que teníamos que conversar el día de hoy, señores. Sí, yo no, dije, vamos a hacer noticias internacionales. Edmundo González, el presidente que ganó, el candidato a la presidencia que ganó en Venezuela. ¿Se acuerda que Venezuela tienen a Maduro ahí, que ni siquiera han dado los resultados? ¿Cómo quedó nada absolutamente ya? Mira cuánta agua ha pasado después de eso. ¿Cuánto ha llovido después de eso? María Corina Machado todavía está en Venezuela. Yo no sé en qué circunstancias. Pero Edmundo González abrió campo, porque según él, fueron y le tocaron la puerta y le dijeron, mira, esto es lo que hay. Fírmame este papel y vete para el coño de tu madre, porque aquí tú no te vas a quedar. Eso es lo que dice. Entonces cogió, abrió campo para España. No sé cómo salió, si fue en avión, a pie, en bicicleta, no sé. Abrió campo para, fue para España, Costa Rica, España, y allá le dieron disque, asilo, o está en el proceso de que le den refugio o asilo. Porque España también sale con una cosa. No, nosotros lo tenemos aquí, pero yo no. Bueno, el caso es, señores, que se unieron una coalición de países europeos en Europa en la cual reconocen a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Y están instando, así como dije, los Estados Unidos también lo reconoce como el presidente electo de Venezuela, y están instando a otros países europeos a que también se unan y declaren a Edmundo González como presidente de Venezuela. Ahora yo les digo una cosa a ustedes. ¿Y qué? ¿Qué resuelve que toda la Unión Europea y todo el mundazo diga que Edmundo González es el presidente de Venezuela cuando Edmundo González está en España y no es que no quiere, no puede, o tal vez tiene miedo de volver a Venezuela? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque, ¿qué yo le digo a ustedes? Porque es que esa es la cosa que a mí me da roña. Entonces, estamos todos contigo. Tú eres la Miss América, Miss Universo, pero no tiene corona. Y no podemos darte la corona porque aquella que está haciéndose pasar como que es la Miss Universo, tiene la corona y no se la podemos quitar. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno. Ya los venezolanos resolverán sus problemas de la mejor manera que les parezca. Pero señores, señores, aquí la cosa se está poniendo buenísima. Señores, fíjense una cosa. Hay un programa en la ciudad de Miami que se llama, en la ciudad de Miami, apadrinado por la ciudad de Miami con el dinero de ustedes, CIP. CIP, Civilian Investigative Panel. Oh, señores. Esa es la estafa más grande que les pueden hacer a los taxpayers, haciendo creer que este panel de investigación civil va a estar de tu lado investigando los abusos que cometan, por ejemplo, los sargentos de armas. Ahora, el gobernador Ron DeSantis ha determinado bajo una legislación que no, que basado en la legislación, ninguna entidad policial puede estar como, supervisada por un grupo de gente que no tiene ni siquiera ningún tipo de experiencia en lo que tiene que ver con la fuerza policial. ¿Qué pasa, señores? Este CIP es un programa que se inventó hace 20 años en la ciudad de Miami. Parece que dijeron, bueno, funciona en tal otro sitio, vamos a hacerlo aquí. El problema de este programa, que lleva, no sé, unos 20 años en la ciudad, que tal vez usted ni se había acordado, ni yo tampoco, pero yo sí. Si usted le voy a decir cómo yo llegué a saber de esto. Entonces, ¿qué pasa? Esta organización, este programa, tiene como el mediante de que van a, cuando tú tienes una queja o un altercado o algo que envuelve a un policía o un sargento de armas, tú vas a poder ir frente a esta comisión o pedir para que se haga una investigación.
El CIP manda papeleo para atrás, papeleo para adelante, papeleo para atrás, y te hace creer a ti que te está, que está de tu lado, cuando al final no está de tu lado, es solamente un circo, un parapete y un gasto de dinero de los contribuyentes para hacer creer, para que crean que el ciudadano está protegido. El ciudadano entonces llega al CIP pensando que ellos van a estar del lado de la persona que es la agravada, pero al final se han dado cuenta, o me di cuenta yo, no sé si los otros se han dado cuenta, de que esto es solamente una manera de proteger a los sargentos de armas para que nunca ningún tipo de queja pueda llegar al Departamento de Policía de Internal Affairs. ¿Y qué pasa con esto, señores? Que el gobernador Ron DeSantis ha firmado una legislación en la cual causó que la ciudad dijera que no va a haber más fondos para ese programa. Y si no hay fondos, tú sabes que el programa se desmorona, porque todas esas personas, tanto el director como los empleados y los tales voluntarios, si son tan voluntarios, ¿por qué necesitan tener una cantidad de dinero apropiada para el programa? Porque son voluntarios. Entonces, eso quiere decir que tú no necesitas dinero para hacer lo correcto por el pueblo. Si tú vas a actuar como árbitro entre la policía y el pueblo. Bueno, señores, ahora ya no hay cuarto para eso. Ya no hay cuarto. Y entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan que les conté, voy a tratar de poner el video de cuando uno de esos sargentos de armas me sacó a patada, a empujones, me sacó de la comisión solamente porque yo me senté en un asiento en la fila de adelante y la Cristina King mandó un texto al gorila, sargento de armas, para que me sacaran de ese asiento. De ahí se armó un titingó, terminé sacada a empujones del ayuntamiento de la ciudad de Miami, donde yo pago los taxes para que hasta las luces que funcionan en esa entidad sirvan. Así mismo, señores. Entonces, ¿qué pasa? En el atrás para adelante, yo confiaba que el CIP era una organización decente, era un programa que servía, me di cuenta que no. Y se los advertí a ellos, les dije a ellos, esto que ustedes están haciendo es solamente un parapete para proteger a los sargentos de armas, para proteger ese departamento de policía que ustedes dicen que están aquí para ventilar los problemas entre el pueblo, entre el público y el departamento de policía, los sargentos de armas. No, ustedes están aquí para evitar que el público lleve estas quejas frente al Departamento de Internal Affairs, en el Departamento de Policía, para que estas personas no tengan ninguna consecuencia de sus acciones abusivas. Sí, abusivas en la ciudad de Miami. Claro, si el director del programa del CIP, Civil Investigative Panel, si el director de ese programa es Canchanchan de Francis Suárez, tanto así que Francis Suárez dijo que cuando se estaba postulando para esa presidencia efímera que él se presentó, que este tipo, Ronnie Jacobs, iba a ser el ticket de fórmula. Se lo iba a llevar de vicepresidente o se lo iba a llevar de chief of staff, una vaina de esa. Entonces, señores, tú me vas a decir que esa persona que está sirviendo para el placer, de Francis Suárez, va a ir en contra de los sargentos de armas, que son las personas que tiene Francis Suárez para que le aguante las bolsas a la mujer cuando va de compra, para que le esté cuidando a ellos mientras ellos están en los callos bañándose, para que le lleve los cigarrillos a la cárcel. Entonces, no. Y esa es la gran estafa que estábamos siendo víctimas los ciudadanos de la ciudad, los residentes de la ciudad de Miami, pensando que este programa con el dinero de nosotros estaba organizando algo. Pero ahora el gobernador Ron DeSantis le ha dado caña a ese programa. Se fue, no directamente. Lo que el gobernador DeSantis dijo, que no puede haber ninguna entidad regulando el departamento de law enforcement si ese grupo de gente no tiene, ni siquiera, no es parte del law enforcement.
Entonces la ciudad de Miami le cortó la mula a ese programa. Y si le corta el oxígeno al programa, el programa se cae. Y los que estaban ahí manejando Maserati, directores del programa, que no, que abogados, nunca han sabido lo que es ganarse un peso, lo que se la pasan, de que yo soy jefe de la asociación de mejorar la calidad de los negros, jefe del grupo para que la gente no sude, vainas así abstractas, pero entonces lo pone todo en un resumen y cuando viene a ver, tú dices, no, eso hay que darle el trabajo. Y como hizo Francis Suárez, como él era negro, había que darle el trabajo. Vamos a ir a la pausa, señores, y enseguida regresamos. Alpairo TV, vinculado a la fundación Non-Profit Hispanic American Art Group, situado en la plataforma de YouTube como El Canal del Futuro, operado por niñas y niños preparados en la propia fundación, presenta una programación variada para todas las edades. En el horario matutino iniciamos con informativos, programas comunitarios, real estate, medicina natural, conferencias y documentales. En las tardes hay espacio para programas de cocina, novelas, entrevistas y humor. Para el horario estelar reservamos Díselo a la Abuela, Pateando la Lata Miami y En Blanco y Negro con Mayra Jolly. Cerramos las noches con Café Cantante, Piano Bar, Trovadores, Cabaret y Noches de mi Ciudad. Alpairo TV, un canal para disfrutar, informarse y pasar tiempo en familia. Suscríbete y dale like. Alpairo TV, el canal del futuro. Señores, le iba a hacer un comentario de una vaina. ¿Qué tú sabes? Porque uno se pone a oír, de repente sacan de los debates, de los discursos que dieron la gente en el DNC, del debate, tú vas sacando y vas despilfarrando y desmenuzando. Señores, me entero que Michelle Obama, la cual tuvo dique dos hijos, ¿tú puedes creer que Obama nunca la preñó? No. Fueron in vitro. Esas dos muchachitas que tuvo Michelle Obama, no fue Barack Obama que se lo mandó. No fue Barack Obama. Ahora ella dice, oyeron como una cosa, señores, es que cuando vienen esos rumores son una vaina. Usted sabe que hemos estado diciendo que como que Michelle Obama podía ser Michael Obama. Ahora nos enteramos que Michelle Obama nunca la preñaron. Ella dice, y lo dijo ella, que ella fue in vitro fertilización que tuvo. Si es que ya vamos enfilándonos por algo. Ahora vamos a ver si el in vitro fertilización fue para ella, para él o para otro. Señores, ustedes serán el jurado de eso. Pero bueno, una cosa que quería comentarles, señores. Ay. Señores, miren, ¿usted se acuerda del titingó que se armó en el school board cuando esta mujer, Luisa Baez Geller, que ahora ella quiere tirarse para Distrito 27? Pero yo te digo, una mujer, ustedes no la han visto. Mire, señores, una cosa es lo siguiente. ¿Ustedes creen que cualquiera se puede tirar para un...? Hay que verse bien. Hay que verse bien, por lo menos, para uno decir, bueno, yo no sé ni por qué van estas mujeres, pero por lo menos cuando yo prendo la televisión voy a ver una vaina de ese bebé. No, un espantasaurio. Luisa Baez Geller, me recuerda a eso, tú sabes, esos dinosaurios que tienen como el cuerpo grandote y la mano, los brazos chiquitos, sí. ¿Por qué yo hablo de eso? Porque me da la gana de hablar de eso. Porque si esa es la que está atentando contra el futuro de nuestro muchacho, yo puedo decir lo que me dé la gana de ella. Entonces, el school board ya se fue al school board en esta última semana en los cuales se determinó no queremos más indoctrinación aquí. Y se acabó esa vaina del mes de los Gatorade.
El mes del LGBTQ plus YMCA, ¿qué me importa a mí? Se acabó esa vaina y yo espero que esa tipa ya no venga a sacar esa vaina. Porque lo que pasa, esa Luisa Baez Keller, hay que determinar qué es lo que le pasa, en qué casilla es que ella se quiere poner. ¿En qué casilla del LGBTQ? Entonces quiere que todos los muchachos en las escuelas estén estiercolizados y ella quiere traerlo a las escuelas. La cuestión es que se dijo no, absolutamente no. Y yo espero que ya deje la jodienda. Mi amor, vete para la casa, búscate un Kama Sutra y de ahí entonces arrópate con una bandera de colores y disfrútalo. Eso es lo que tú tienes que hacer, dejar de joder en el condado, en las escuelas, en el school board condado. Hablando de eso, señor, ustedes saben que hubo un bill que se presentó para deportar a los inmigrantes ilegales convictos de abuso sexual a menores. Oh, 158 demócratas votaron que no hay que deportarlos. Entonces tú me vas a decir a mí que viene un inmigrante ilegalmente al país, agarra a una niña de 7, 8, 10 años, la despilfarra por ahí. Y tú me vas a decir que el Partido Demócrata está protegiendo a ese hijo de la gran puta para que no lo deporten. ¡Diablo! Este cuento nunca ha cambiado. Bueno, señores, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Señores, es que teníamos tanto de qué hablar. Tenemos tanto de qué hablar. Señores, mire, ustedes saben que hasta ahora mismo ustedes no han oído más nada de lo que tiene que ver con el asesinato, el segundo intento de asesinato al presidente Donald Trump. Ustedes no han oído más nada. Claro, porque señores, ¿cómo van a oír algo si del primer intento de asesinato todavía no hemos tenido ningún tipo de respuesta? No nos han dado respuesta, no se sabe qué está haciendo, quién está investigando a quién. Y encima de eso, tú sabes que cuando hay un crimen, el crime scene se acordona, nadie puede pasar por ahí hasta que ellos recojan todas las vainas para ver qué cosa fue qué. Ah, no. Después que le volaron la cabeza al tipo de Butler en Pensilvania, ellos limpiaron toda esa vaina, trajeron manguera, presión y limpiaron todo ese techo. ¿Por qué? Ah, para que no se secara y entonces causara daños a la gente que estaba caminando por ahí por el techo. Señores, nosotros nos estamos llevando de que, bueno, el FBI, el Servicio Secreto, votaron a la tipa Chitos del Servicio Secreto y trajeron al suplente, que es el que estaba debajo de ella. Entonces yo te pregunto, el suplente, ese tipo, le dijeron, le aconsejaron que sacara todos los postes que él tenía contra Trump, todas las cosas que él había puesto contra Trump antes del nombramiento. Entonces tú me vas a decir a mí que esa es la persona encargada de la seguridad del presidente Donald Trump. Le vamos a encargar la seguridad del presidente Donald Trump al mismo grupo de personas que intenta acabar con la vida del presidente Donald Trump. Bueno, señores, el día de hoy hemos llegado al final de nuestro capítulo, pero mañana vamos a seguir conversando sobre esto porque les tengo un chisme que salió del CIA, el Departamento de Inteligencia, para que usted vea cómo están las cosas por este pueblo. Y ya han estado. De manera que les agradezco que se hayan dado la oportunidad de estar con nosotros una vez más por Alpairo TV en blanco y negro con la doctora Mayra Yoli. Nos vemos.